Tres días después del desalojo, en medio de protestas de comerciantes y transportistas, las empresas se las ingenian para seguir atendiendo a los viajeros en el terminal terrestre de Fiore. ¿Hacia dónde vas? Hacia Piura. ¿Cuánto el pasaje? 30 soles. ¿Igual? ¿Más caro, más barato? Bueno, anoche estuve acá hasta las 2 de la madrugada y había una exageración de tarifa de pasajes, pero ahorita lo veo normal. Muchos de los pasajeros acostumbrados a viajar periódicamente se sorprendieron al encontrarse con esta imagen, un terminal de aproximadamente 6.000 metros cuadrados que ahora luce así, completamente demolido. ¿Ya encontró ya pasaje? Sí. ¿Dónde? Hay una mija comprada ahí, una era de las mesitas. Esta familia, que está a un lado de la calle y con maletas incluidas, no encuentra pasajes. ¿Y dónde van a tomar el bus? No sabemos. No sabemos todavía, estamos en esas. ¿Se encontraron con que Fiore ya no estaba? ¿Cómo? No, Fiore ya no está ya porque lo han anulado. ¿Pero han preguntado dónde podrían tomar el bus para viajar a Fiore? No, aún supuestamente dicen acá, pero todavía no se sabe porque no hay todavía buses porque salgan. En calles aledañas, los pesados buses y jaladores esperan a sus pasajeros para que logren abordar. Otras empresas, en cambio, buscan formalizar su servicio, pues ya cuentan con una instalación acorde. Cabe mencionar que en el terminal terrestre Plaza Norte se ha habilitado un amplio espacio para recibir a las 30 empresas que operaban en el terminal de Fiore, de manera gratuita para pasajeros y buses. Por ahora, la informalidad se confunde con la formalidad en esta zona, donde los más afectados son los pasajeros y los vecinos del sector, que exigen mayor control y seguridad para evitar desorden.